Mol bon dia. Vull agrair-vos, com no, el que pugueu estar. Estem així per a presentar el curs d'Educació Canina Urbana. Primer que res, dir-vos que m'acompanya Vanessa Carbonell, que és de l'empresa Dièresis Animal. Entonces, gràcies per estar així. I, bueno, com vos dic, anem a fer la primera edició d'un curs d'Educació Canina Urbana. Jo crec que és molt important el que puguem fer aquest curs en el qual la gent, tot el que té la mascota, que és una unitat més familiar dins del que és la família, tindre unes nocions tant de teòrica com de pràctica i de quina forma poder disfrutar també si es presenta més del seu ser canino. Aquest curs s'impartirà de 9 a 14 hores, són els dies 27 de setembre, 4, 18 i 25 d'octubre. Són dissabtes, diumenge. És diumenge i estem dient que seran de 9 a 14 hores. El dia 27 i el 4 d'octubre serà en l'Àgora, en la plaça Ramon y Cajal, la part de teòrica. I el 18 i 25 d'octubre, en el camp número 3 del Francisco Laporta, que és el camp de terra, allí es farà la pràctica amb mascotes. El dia 15 de novembre també farem en el camp número 3 el que són les proves de superació del curs impartit, en el qual tindrem ahir el que és aquestes proves de tot el que s'hagi desenvolupat en el curs. Les inscripcions, n'hi ha un número per participants, que és un total de 30 participants que podran inscriure's, en la qual es realitzarà del dia 14 de setembre al dia 24 de setembre, que és la pròxima setmana. Les inscripcions es poden realitzar per telèfon de 9 a 14 hores al Departament de Sanitat. El telèfon, vos el diem, és el 96 553 71 60. Així també en el cartell, conforme es pot veure, ahí està. Van a repartir-se cartells per la nostra ciutat, en la qual estarà tota la informació. Els requisits per poder inscriure's és la identificació i tractament sanitaris obligatoris, que és el passaport en regla, registrat en el Cens Municipal d'Animals de Companyia, no tindre símptomes de malaltia, major de 5 mesos, no presentar problemes d'agressivitat cap a gossos o cap a les persones, el gos potencialment perillós amb bosc i cadena de menys de 2 metres, perquè no pugui... I el curs, tal conforme vos ha dit, estarà impartit per Dièresis Animal, que és Vanessa Carbonell. Recordar que totes aquestes activitats estaran en totes les mesures de prevenció de la pandèmia del Covid-19. Li passo la paraula a Vanessa Carbonell, que vos donarà una miqueta més d'explicació en el que consisteix tot aquest curs. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento la confianza en este proyecto, porque pensamos que es un proyecto que va a aportar muchísimo tanto a los perros de la ciudad como a las personas que conviven con perros, tanto si tienen como si no, o tanto si les gustan como si no. Y es un proyecto que nos pone pues un poco a la altura de otras ciudades de Europa en las que se está desarrollando proyectos similares. Y, de hecho, son proyectos que se llevan a cabo desde hace bastantes años. Algún ejemplo podía ser en Gran Bretaña el Good Citizen Dog Training, que es un poco un proyecto similar en el que se forma a las personas que conviven con perros en cuanto a la teoría, que ahora veremos un poco qué contenidos va a tener, como en la práctica. Y al final se desarrolla un examen, tanto teórico como práctico, que, digamos, avala que tanto el perro como el humano son aptos para convivir en sociedad, ¿no? De esta manera, pues aportamos, como digo, tanto a los ciudadanos que conviven con perros y les gustan como a los que no. Entonces, los contenidos teóricos que vamos a ver en el curso son desde la normativa vigente en cuanto a la tenencia de perros hasta la normativa local en cuanto a qué zonas se pueden soltar, los peligros que eso entraña, etcétera. Y, por supuesto, veremos toda la parte relacionada con el aprendizaje canino, es decir, cómo aprenden los perros, por qué se producen los problemas y cómo intervenir en ellos. Y en la parte práctica
llevaremos a cabo una serie de ejercicios relacionados con una convivencia armónica, vamos a decir, ¿no? Por tanto, en el examen teórico vamos a evaluar esos conocimientos que dimos en la clase teórica, y en la parte práctica habrá 8 pruebas relacionadas un poco con, pues eso, la convivencia con perros en entornos urbanos, ¿no? Por ejemplo, evaluaremos qué tal responde el perro al cruce con otras personas o con otros perros, qué tal responde a comandos básicos, pues como tumbado o quieto o acudir a la llamada, es decir, ejercicios que mejoran la convivencia básica con los animales. ¿Por qué o cuál es la motivación de este tipo de cursos? Pues la misma que se lleva a cabo en los otros proyectos en otras ciudades de Europa. Es decir, fomentar la tenencia responsable de animales con 2 objetivos. Por un lado, mejorar el bienestar de los mismos, porque creo que todos somos conscientes de que pues cada vez hay más perros en los entornos urbanos, cada vez más personas conviven con perros y al final pues bueno, hay que intentar incidir un poco en eso para que el bienestar animal sea prioritario. Y por otro lado, pues para mejorar la convivencia en entornos urbanos, como digo, tanto para los ciudadanos que tienen perro y les gustan, como para los que no. Entonces, bueno, ese sería un poquito el resumen del proyecto. Repito que estamos muy ilusionados y muy agradecidos porque, como digo, nos pone a la altura de otras ciudades europeas, así que, nada, con muchas ganas de empezar. Ya para acabar, pues, bueno, agrair-li a Vanessa Carbonell per tota l'explicació que mos ha donat. Jo crec que es veurà el fruit el dia 15 quan fem eixa prova de veure si sí que realment tant la pràctica com el que és la teòrica ha pogut donar els seus fruits. Dir que, i recordar que les inscripcions, que són totalment gratuïtes, es poden realitzar en el Departament de Sanitat a partir del dia 14 fins al dia 24, i el telèfon, el recorde, és el 96 553 71 60.